golpe de Estado 1 que se habría registrado el 2019 y que es parte de una investigación penal por parte del Ministerio Público, donde el principal involucrado es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Sin embargo, la información da cuenta de que esta jornada se conoció que la expresidente Yanine Áñez y otros involucrados en este caso fueron sobreseídos en el supuesto delito de sedición y conspiración que también se investiga y es parte de la investigación general de caso golpe de Estado 1. La información da cuenta que dentro del proceso penal, por el denominado caso golpe... Es una interpretación suprema, es una interpretación vinculante de la cual no es posible sustraerse y corresponde acatar. La Asamblea Legislativa debe hacer su trabajo, debe en definitiva agilitar este procedimiento que tiene que ver con la convocatoria a elecciones, porque no es posible, reitero, que se disponga una suspensión de plazos que no está en ningún momento garantizando los derechos de las personas que tienen procesos pendientes. Todo ciudadano tiene derecho. Lora. Carmen Victoria Vargas Montaño. José Enrique Terán Romero. Mirna Sandra Molina Villarruel. David Marcelo Coca Echeverría. José Emerson Figueroa Morales. Freddy Pérez Chavarría. Jaime Pérez Viviani. Gladys Álvara Alba Franco. Freddy Larrea Melgar. Marisol Ortiz Hurtado. Irma Villavicencio Suárez. A partir de ahora, quedan posesionados como vocales de sus tribunales departamentales de justicia. Felicidades. Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Lourdes Albornoz Sánchez. Fabiola Merced Álvarez Apaza. Juan de Dios Eduardo Condo Riveros. Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui. Teodoro Paul Molina Salazar. César Wenceslao Portocarrero Cuevas. Lilian Mercedes Sandy Ochoa. Luis Adolfo Argani Argani. Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, María Isabel Sosa Castellanos. A partir de ahora, quedan posesionados como vocales de sus tribunales departamentales de justicia. Tribunal de... Sobre esta posesión de 46 vocales en diferentes partes del país, el senador evista William Torres, quien también fue en su momento exfiscal, ex vocal de la Corte de Justicia en Santa Cruz, ha cuestionado seriamente primero la conferencia de prensa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, porque asegura de que estos magistrados están autoprorrogados de manera ilegal. En tal sentido, amerita un juicio ordinario. Además de ello, corresponde esto porque están designando de manera ilegal vocales que ya no es de su pertinencia. Vamos a escuchar al doctor Torres, que asegura que estos magistrados autoprorrogados deben terminar respondiendo ante la justicia y estar en las cárceles del país. Decirle al ex magistrado y que ahora pretende arrogarse la representación del pueblo ejerciendo el cargo de presidente, al señor Jaimes, que este es un tema de obediencia constitucional, no es una cuestión de caprichos, y él debe saber como magistrado o ex magistrado esta situación. Y lo que han hecho es prolongarse funciones.
No, se han prolongado funciones, ellos están haciendo designaciones ilegales, si pretenden tomar posesión algunos vocales, pero además hay que recordarles que estos vocales a su vez van a cometer actos de ilegalidad e inconstitucionalidad, porque ellos nacen no del mandato constitucional, sino de un acto contrario a la Constitución. Por tanto, el señor Jaimes y quienes todavía aún lo secundan, los ocho que aún quedan, deben saber que esto va a traer consecuencias y tendrán que asumirlo. Pero claro, en este caso ellos ya no son autoridad, sino son simplemente ciudadanos comunes. Prueba de ello es que ya hay una denuncia en contra de ellos. Ex magistrados ya no están protegidos por la ley 044 ni por la 612 que modifican la 044. Admitió y en consecuencia se les está sometiendo a un juicio ordinario como corresponde. El diputado arcista del MAS, Delfor Burgos, asegura de que hay una presión intensa de vistas para que estos magistrados autoprorrogados renuncien más bien y dejar un vacío de poder. Esto no es posible y en tal sentido la Asamblea debería estar preparada para dictar una ley que pueda acabar con este vacío de poder en base a méritos y no así a coteos políticos como quiere el evismo, encabezados obviamente por el expresidente Evo Morales, que solamente responde a un apetito personal por llegar a la presidencia o la candidatura presidencial 2025. Según este diputado, la Asamblea trabajará una ley específica ante una posible renuncia masiva de estos magistrados cuestionados. Si hay una renuncia masiva, quedaría sin cabeza, entonces el Parlamento en forma inmediata tendría que reunirse para sacar una ley específica para no dejar en vacío el tema del Poder Judicial. Evidentemente no quedaría otra en caso de que haya una renuncia masiva, pero no la creo que exista ello por el hecho, por la misma responsabilidad que tienen estas autoridades judiciales. Sin embargo, desde el mismo, ¿no están buscando este vacío de poder para poder cuotearse los cargos judiciales? Eso es lo que sentimos, eso es lo que vemos, y ese pareciera que es el objetivo que ellos tienen trazado para lograr saciar lógicamente sus apetitos personales. La senadora evista Patricia Arce también está cuestionando el trabajo del ministro de Justicia, a quien responsabiliza de todo esto que está pasando, esta crisis, porque estos magistrados se han prorrogado en sus mandatos. La senadora, en una sesión esta jornada, llamó Pinocho, más bien le dijo que el ministro Lima es peor que Pinocho porque se está dedicando a mentir, y denunció que la esposa de un senador y el hermano de un diputado han sido designados recientemente como vocales constitucionales departamentales. Porque sabemos muy bien, y me hubiera gustado que esté Rubén Carrizo, o está, ahí está, las consecuencias de todo esto, su mujer nombrada vocal. Así lo digo, su mujer nombrada vocal, siendo que estos prorrogados ya no están, pero por estos prorrogados ha sido nombrada su mujer. De la otra hermana, de la otra senadora de acá también, o de la diputada, su hermano. Y de muchos otros que estamos, y lo vamos a sacar todo a la luz con documentación. Porque desde el primer momento en que se ha hecho la convocatoria, el reglamento, ha habido errores y ha estado metida la mano de Lima. ¿A quién? Yo no lo llamo ministro de Justicia, lo llamo ministro de la gran mentira. Deberíamos llamarlo el Pinocho, porque creo que al Pinocho lo ha superado. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, nos echa la culpa de que ya está el 144 en manos del Senado, y donde él sabe muy bien, y sus operadores, cree intimidándome, sabiendo el ministro de Justicia que yo tengo medidas cautelares de protección por la CIDH, viene obstaculizando y amenazándome constantemente.
no me deja ejercer mi trabajo como asambleísta, porque ya es el colmo que tres o cuatro pelagatos, y así lo digo, que ya no son nada, vengan a seguir nombrando jueces, vocales. Sobre este tema, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, hoy convocó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, y a los presidentes de las diferentes fuerzas políticas en la Asamblea, como Ser Creemos, Comunidad Ciudadana, para que se pueda allanar en una reunión el camino para la aprobación de una ley de convocatoria a elecciones judiciales. De las organizaciones políticas, en este caso a las tres fuerzas. El día de mañana, a las 8 de la mañana, estamos convocando, hemos cursado las respectivas notas a los jefes de bancada, a los presidentes de ambas comisiones y al presidente de la Cámara de Diputados, si existe la predisposición y la voluntad política de llevar a cabo las elecciones judiciales, como es la tarea de preseleccionar como prerrogativa exclusiva de la Asamblea Legislativa. Seguramente estarán presentes y, por supuesto, nos pondremos en este lapso de tiempo este conflicto que nos está generando una profunda crisis, no solamente a la justicia, sino a otras instituciones y órganos de Estado. Por tanto, nosotros nuevamente expresamos la predisposición y la voluntad. Exhortamos y pedimos a la Cámara de Diputados el tratamiento inmediato de este proyecto de ley, que ha sido ya prácticamente valorado, evaluado, analizado y, por supuesto, revisado por el Tribunal Constitucional. La senadora Virginia Velasco, el alarcista, dijo de que espera con mucha expectativa esta reunión y esperan ser invitados para que, sin o dejando de lado las diferencias políticas, se pueda consensuar y debatir un proyecto de ley de elecciones judiciales que pueda viabilizar una salida a este conflicto que está perjudicando a todo el país. Primero tiene que dejar de lado el color político y los apetitos personales. Más al contrario, todos los diputados, senadores, debemos pensar en el país, en el pueblo boliviano, de cumplir la Constitución y las normativas, como señala claramente. Preselecciona la Asamblea Legislativa. Y en esa preselección no puede haber coteos, mucho menos apetitos personales. Bueno, nosotros estamos todos para aportar, ajustar, debatir, consensuar este proyecto de ley, porque ahí yo creo que tenemos que seguir apostando para el país. Y en eso, si nos convocan a nosotros, al menos estamos para nosotros participar y aportar y trabajar una ley sólida, una ley que sea para los bolivianos. Una ley tiene que ser ya con ajustes normativos, sin vacíos jurídicos, como han aprobado la 144, pactada. No tiene que haber ni pactos ni acuerdos, que sean un trabajo sincero y compromiso con el país. Comunidad Ciudadana, la segunda fuerza política en la Asamblea que lidera Carlos Mesa, a través de su jefe de bancada en diputados, Eric Urquidi, aseguró que también van a asistir a esta convocatoria del presidente del Senado para buscar destrabar esta crisis judicial en busca de consensuar una ley que pueda convocar a elecciones. Pero también Urquidi denunció de que no existe voluntad política en diputados para viabilizar esta ley. Solamente existe trabas por parte del MAS en la Cámara de Diputados, afirmó el opositor. Efectivamente, hemos recibido la invitación oficial del presidente de la Cámara de Senadores, el senador Andrónico Rodríguez, a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas, representantes de las directivas, presidentes de las comisiones de Constitución y otras, para una reunión a realizarse mañana a las 8 de la mañana en la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de discutir la problemática judicial. Comunidad Ciudadana, por supuesto, que va a participar de esta reunión porque creemos que en este momento de urgencia y de crisis es importante estos espacios para intercambiar y para de una vez por todas definir una ruta crítica que destrabe
el difícil y el complejo momento de bloqueo absoluto por el que está atravesando la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a participar y vamos a participar para denunciar que en la Cámara de Diputados no existe la más mínima voluntad del movimiento socialismo para tratar las leyes antiprórroga y mucho menos para tratar la ley, el proyecto de ley 144 para una nueva elección judicial. En este sentido, vamos a estar presentes para denunciar y para reclamarle al MAS que de una vez por todas destrabemos la actual situación y discutamos, aprobemos las leyes antiprórroga y una nueva convocatoria para elecciones judiciales. Por su parte, creemos la tercera fuerza política en la Asamblea que lidera Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, a través del senador Henry Montero, jefe de bancada en senadores, también confirmó su asistencia a esta convocatoria por parte del presidente del Senado. Según Montero, espera de que exista humo blanco en base al proyecto de ley 144 que debe tener como principal objetivo que puedan ser subsanadas las observaciones por parte del Tribunal Constitucional. Creemos, asiste con mucha expectativa a esta reunión en busca de un consenso para destrabar este tema de elecciones judiciales. Confirmamos, como creemos, la participación y en todas las mesas de diálogo siempre vamos a estar, pero un diálogo sincero y no con el Nostradamus Lima, que ya ha desahuciado cualquier iniciativa de poder buscar consenso. En este caso nosotros vamos a ir con la coherencia necesaria. Se ha aprobado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley, el 144, que fue a consulta constitucional. Se han observado algunos artículos de inconstitucionalidad y en base a este proyecto de ley que es vigente, aprobado en Senado, es lo que se tiene que seguir el camino para poder hacer las modificaciones y de una vez por todas lanzar la convocatoria y que se inicie ya con la preselección de estas autoridades para las altas cortes. El también diputado de Creemos, pero del ala disidente, alejado de los camachistas, el diputado José Carlos Gutiérrez, dijo de que no se puede permitir de que estos magistrados autoprorrogados estén burlando del país, burlando de la población, y está pidiendo mayor compromiso a la Asamblea a través de los diputados y senadores para poder consensuar una ley a través de una voluntad política y dejar de ser cómplices de esta crisis judicial con magistrados que están usurpando funciones y también haciendo designaciones ilegales de vocales departamentales. El caso es que los autoprorrogados, con una declaración constitucional, quieren burlarse de este país. El juicio de responsabilidades debe correr dentro de la Comisión de Justicia Plural. Hay una admisión de una denuncia contra los magistrados precisamente por delitos de usurpación de funciones y eso también está establecido dentro de las atribuciones de la Asamblea. Veremos, lo importante es que la Asamblea debe asumir su responsabilidad y en este caso los asambleístas tienen una reunión el día de mañana para ver con el presidente de la Cámara de Senadores de acelerar el proceso de la elección de magistrados. Y en eso estamos. El problema es que la Asamblea también se ha vuelto cómplice. Choquehuanca, el mismo Andrónico, el mismo presidente de la Cámara, Jerez Mercado, en su momento, dilataron este proceso y no quieren consensuar, no quieren cumplir con la sentencia 060-2023, que establece que por dos tercios se tiene que hacer el reglamento, preseleccionar y, por supuesto, elegir a los magistrados. La figura es clara, es usurpación de funciones y obviamente están cometiendo delito, pero sin embargo, tiene que haber un proceso de fiscalización y de legislación en ese sentido para que podamos nosotros establecer un juicio de responsabilidades a ellos. El problema también es que el MAS tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, pero también es parte, por supuesto, de esta complicidad. ¿Qué quieren lograr en el tiempo? Que no haya justicia. Es lo que ha hecho Evo Morales y es lo que ahora hace Arce Catacora. ¿Qué dice el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, el arcista Froilán Mamani? También ha confirmado que va a asistir a esta convocatoria por parte del presidente del Senado para ver elementos de consensos políticos en busca de garantizar una preselección transparente de candidatos y una convocatoria a elecciones judiciales que pueda superar esta crisis judicial que está viviendo lamentablemente en estos momentos el país.
también de la sociedad, yo voy a asistir, voy a estar presente, porque es una invitación formal. Aquí tenemos que discutir este tema, el tema de la preselección de las altas autoridades. Realmente preocupa, hemos visto de que existen algunas movilizaciones, esperamos de que esto no pueda empeorar. Tenemos una responsabilidad constitucional que cumplir con el país. Esta es la instancia que tiene que hacer la preselección de las altas autoridades judiciales. Por eso hemos visto la importancia de la invitación de parte del presidente del Senado y por supuesto vamos a asistir para poder discutir, para poder debatir y así de esa manera concertar propuestas claras donde realmente la Asamblea Legislativa garantice la preselección de las altas autoridades judiciales. Tiene que haber un acuerdo político, tiene que haber un consenso político, no solamente a nivel del instrumento político del MAS. Tenemos que discutir este tema también con los frentes políticos. Aquí realmente tiene que concertarse, tenemos que concertar una propuesta clara que realmente viabilice de que la Asamblea Legislativa va a garantizar primero la preselección, así de esa manera garantizar de que va a haber las elecciones judiciales. Este jueves se convocó a una sesión de asamblea en la Cámara de Diputados para tratar el tema de créditos internacionales. Esto, a criterio del diputado de Vista, Gualberto Arizpe, no es posible y está buscando cambiar, modificar el orden del día para que se pueda tratar el tema de elecciones judiciales o buscar una ley para superar esta crisis. Gualberto Arizpe también exigió, o condicionó más bien, que se está pidiendo apartar al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauri, arcista de esta comisión, porque solamente se dedicó a obstaculizar este proceso de elecciones judiciales en el país. Para el día de mañana, a las 2 de la tarde, no debería de haber salido una convocatoria con otro orden del día. Simplemente era un comunicado para levantar el cuarto intermedio y iniciar nuevamente con la sesión. Bueno, se dan el lujo de colocar o poner o lanzar otro orden del día, pero olvidándose el tema principal en discusión. Para el día de mañana tenemos que ser clarísimos y textuales. El pueblo en este momento necesita elecciones judiciales. Ante estos exautoridades, autoridades de facto en este momento, el día de mañana vamos a pedir modificación del orden del día para tratar las elecciones judiciales. De que hay todavía artimañas, hay visiones de dilación. ¿Y a quién nos referimos con esto? A Juan José Jauregui. Y en esta modificación de resolución voy a pedir, y vamos a pedir junto a los colegas, que Juan José Jauregui sea apartado de esa comisión. Y creo que los diputados y diputadas estamos comprometidos con el pueblo y por una decisión unánime se va a poder lograr aquello. Mientras esté este señor en esta comisión, no va a avanzar. Seguimos en tema de justicia y esto porque el abogado del gobernador de Santa Cruz, Martín Camacho, hoy informó a través de su cuenta de redes sociales que la Fiscalía Departamental de Sucre admitió la denuncia por usurpación de funciones contra los exmagistrados Hurtado y Espada por emitir de manera ilegal el auto constitucional 0001-2024 y ordena se inicien las investigaciones en su contra. Este documento de la Fiscalía también está apoyado en esta publicación que realizó el abogado Martín Camacho. Dice lo siguiente, está fechado Sucre 17 de enero del 2024. En lo principal de la denuncia presentada, en consideración a la denuncia presentada por Esbonco Matkovic Rivera en contra de René Iván Espada Navia y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones previsto y sancionado por el artículo 163 del Código Penal, se dispone lo siguiente. Primero, en cuanto a lo vertido por el impetrante,
concerniente a que los denunciados hubiesen cometido el ilícito de usurpación de funciones toda vez que hubiesen seguido en el ejercicio de sus cargos como magistrados cuando estos ya hubiesen cesado su periodo de funciones. Se dispone la admisión a la denuncia y, consecuentemente, el inicio de investigación por el delito inmerso en el artículo 163 del Código Penal a efectos de realizar la averiguación histórica de los hechos y que el director funcional de las investigaciones determine lo que en derecho corresponda, sea bajo control jurisdiccional, quien deberá velar por los derechos y garantías de las partes intervinientes. Este es el documento que está acompañando la publicación por parte de Martín Camacho, el abogado del gobernador de Santa Cruz y el presidente de la Asamblea Departamental Legislativa, con respecto a esta admisión, que en su artículo segundo también dice lo siguiente: con relación a la solicitud de remisión de antecedentes, es menester manifestar que si el impetrante conoce algún hecho delictivo que hayan cometido los denunciados en el ejercicio de sus funciones, conforme determina el párrafo 1 del artículo 26 de la ley número 044, modificada por el artículo 2 de la ley número 612, conocimiento del hecho ilícito, la persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito o hecho ilícito es el que hubieran participado las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscal o Fiscal General del Estado. Cometido en el ejercicio de sus funciones, podrá denunciarlo ante la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, quien remitirá ante la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en la Cámara de Diputados. Su persona deberá acudir a las instancias pertinentes a fin de formular la respectiva denuncia. Esta es la publicación realizada por el abogado del presidente de la Asamblea Departamental, Esbonco Matkovic, quien es el denunciante contra estos dos ex. Sobre esta información que dio a conocer el abogado del presidente de la Asamblea Departamental en Santa Cruz, Esbonco Matkovic, el doctor Martín Camacho, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Marco Jaimes, respondió ante esta consulta que le realizaron los medios de comunicación. Dijo de que los magistrados ya fueron notificados por la Fiscalía y se van a reservar el derecho de apersonarse si ven de manera pertinente a este proceso. Agregó que se quedarán en el cargo hasta que se realicen las elecciones y se posesione a nuevas autoridades con la misma calidad, producto de una elección judicial. Decíamos que en un Estado de Derecho, en un Estado en el que existe un Tribunal Constitucional, una resolución constitucional es la interpretación suprema de la Constitución y de las propias leyes. Consecuentemente, nos sentimos absolutamente seguros de dar cumplimiento y de acatar a esa resolución constitucional que ampara plenamente nuestros actos. Efectivamente, han sido puestos en nuestro conocimiento algunos requerimientos fiscales a los cuales se ha dado la respuesta oportuna y también oportunamente se evaluará si corresponde asumir defensa en el marco del juez natural. Así es, definitivamente eso es ineludible en todo Estado de Derecho. Así es, esa es la convicción jurídica y constitucional que hemos asumido. Presidente, apuntando a lo que dice mi colega, en su caso, ¿usted hasta cuándo va a estar en el cargo de la presidencia? Hasta que se realicen las elecciones judiciales y se posesionen las nuevas autoridades con la misma calidad. Lucho por Bolivia. En Oruro entregó la unidad educativa Ayacucho y el enlosetado de entrada a las unidades educativas El Paraíso y Bolivia Vinto. 77 becas deportivas y académicas fueron entregadas a los soldados y marineros más destacados del primer escalón 2020.